Hola, hola, bienvenidos a La Cosa Como Es. Hola, Enesia Pérez les acompaña hoy jueves 17 de julio, ¿verdad que sí? Estamos a 17, o 18 ya. Espérense, señores, porque hay que calcular, hay que buscar la calculadora ahora mismo, porque estos días están, que 18, 18 de julio, no 17, 18 de julio. Gracias a quienes nos están viendo a través de Tele Radio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable, o los que están a través de Televisión Dominicana en Canadá, Estados Unidos y otras partes donde llega la señal de Televisión Dominicana, y también los que se encuentran en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, donde somos una comunidad que cada día va en crecimiento y ahora agradecemos la fidelidad de su sintonía. Recordarles que pueden seguir a Edith Febles en Instagram, X y Facebook, donde nos encontramos transmitiendo en vivo también en estos momentos. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas en @oglabetiza, eso es en X e Instagram. Gracias, gracias infinita. A los que nos están preguntando y los que se han preguntado por el chat, por Edith, ustedes han visto que en estos dos días hemos estado retransmitiendo lo que es la vista pública del Congreso de la República o la Cámara de Diputados referente al tema del Código Penal, por su relevancia, pero también porque en estos momentos Edith todavía se encuentra afectada de salud, se está recuperando, pero está en manos de los médicos, entonces no puede estar en el espacio. Yo también tuve que ausentarme por dos días por situaciones también familiares propias, pero ya estamos de regreso. Y como sabemos que ustedes se mantienen al tanto, se mantienen preguntando, han escrito, y también hay quienes han llamado y lo ponen tanto en el chat como de manera personal. Entonces, es importante reiterarle este aspecto. Edith está tanto fuera del programa El Día como de aquí de La Cosa Como Es por recomendación médica para reposo y regresar con nuevas fuerzas, porque efectivamente sus pulmones están un poco afectados por el tema de la gripe que ustedes saben que le ha estado dando, y también ella tuvo una repetición de COVID-19, o sea que tanto la primera vez como cuando le dio COVID, como en esta segunda ocasión aparentemente también le ha hecho un poco más de efectos. Solo es eso, ella está estable, está consciente, está bien, está conversando, está en manos de los médicos y les envía también el agradecimiento y la atención a todos los que han estado preguntando por ella y obviamente han notado su ausencia en ambos espacios. Reiterarle que ella se encuentra estable, pero por recomendación médica está bajo cuidado, vamos a decirlo en ese sentido. Así, moviéndome de esta información, voy a otra súper importante, porque ayer el presidente de la República comenzó a presentar los tuits decretos, pero en esta ocasión fueron acompañados de decretos reales, porque cuando en 2020 fue nombrado, ganó las elecciones Luis Abinader, él anunció los nombramientos por Twitter, pero no se había juramentado. En esta ocasión ya Abinader es un presidente reelecto, está en funciones, entonces acompañados de los tuits se emitieron al menos dos decretos, tres de manera específica, porque a una se retomó una organización, una institución que es la de la Comisión de Reforma del Estado. El presidente Luis Abinader rescató esa dependencia y en su lugar ahora ha nombrado a Darío Castillo, quien estaba como ministro de Administración Pública. Y vamos a compartir, señor director, esos tweets que la presidencia ya elaboró, el presidente, con unos gráficos precisamente señalando los funcionarios. Solamente hay dos nuevos en el tren gubernamental. Los demás han sido movimientos. Si están viendo en pantalla el caso de Andrés Bautista, quien fue nombrado ministro administrativo de la presidencia. Ustedes saben que es una función que ocupaba José Ignacio Paliza y que estaba en el señor Igor Rodríguez, Igor como ministro interino, y en esa función el presidente de la República ha nombrado a Andrés Bautista, quien ya estaba como asesor honorífico del Poder Ejecutivo y desempeñando algunas funciones propias del trabajo asignado por el presidente de la República. Lo vimos en muchas actividades y eventos en representación del presidente de la República.
Bautista, pues ahora se suma al tren gubernamental. Andrés Bautista tiene experiencia en el Estado Dominicano, fue senador por la provincia de Espaillat desde el 1994, si mal no recuerdo, hasta 2006. Y fue presidente del Senado también durante esos periodos, es decir, una persona que tiene experiencia en la función pública. Fue presidente en funciones del PRM, del PRD, cuando todo ese problema que surgió, y luego los expulsaron a él, a Hipólito y a Abinader, un grupo del PRD. Entonces fueron al PRM, donde él también figura como su primer presidente. Ya es José Ignacio Paliza, pero Andrés Bautista fue elegido en 2015 como el primer presidente del PRM. Es la cara nueva que tiene el gobierno de Luis Abinader. La siguiente, que es nueva, pero sí ya tenía una función pública desde el 2020, es el nuevo ministro de la Juventud. Se llama Carlos Valdés. Carlos fue nombrado por el presidente Luis Abinader en el Ministerio de la Juventud. Antes estaba desempeñando funciones también en esa misma institución, es decir, que y es presidente de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, en esa función del Ministerio de la Juventud fue nombrado Carlos Valdés, y el anterior ministro de la Juventud entonces fue enviado al Instituto de Tecnología de las Américas, que es el señor Rafael de los Santos. Bueno, ahora estamos viendo en pantalla a Héctor Porcella. Héctor Porcella, ya luego vamos a poner a Rafael de los Santos. Héctor va al nuevo, como nuevo presidente de la Junta de Aviación Civil. En este caso, él va a dirigir esa dependencia. Anteriormente, él estaba en el IDAC, si mal no recuerdo, de acuerdo a la información. Sin embargo, en el caso de Porcella, hay que precisar que sus funciones comenzarán a partir del 16 de agosto. Los dos decretos que emitió el presidente Abinader con designaciones en el día de ayer, el 390 y el 391-24, establecen funciones que van a ser de manera inmediata y otras que comenzarán a partir del 16 de agosto, que es cuando está su segundo periodo gubernamental. Entonces, Andrés Bautista, Carlos Valdés, el que yo les mencioné hace un momentito, van a estar de manera inmediata. Sin embargo, en el caso del señor Porcella, él asumirá la función a partir del 16 de agosto. El siguiente es Igor Rodríguez. Igor, que era el ministro administrativo interino de la presidencia, ahora va a ejercer las funciones como director del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Igor, esas funciones también las va a asumir a partir del 16 de agosto, según lo establecido en el decreto emitido por el presidente de la República. Igor, además de ingeniero civil, es piloto privado. Es una de las cuestiones que vimos ayer en su currículum personal. Y en el caso también del señor Porcella, dentro de las funciones que establecían, era miembro de una Junta Internacional de Aviación, si mal no recuerdo. Es decir, que tienen también experiencia en esa área. Seguimos entonces con el señor Rafael. Aquí tenemos a Milton Morrison. Milton Morrison, quien era el administrador, o quien es administrador de Sur, su decreto de manera inmediata pasa ahora como director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, donde tenía también un director interino, que es el mismo director del 911. Ahora, de manera inmediata, es decir, que a partir de hoy, con la emisión de este decreto, el presidente ha dejado a Milton Morrison como el director del INTRANT, que ejercerá las funciones también de manera inmediata. Además del director de INTRANT, le sigue Rafael Félix, quien era el ministro de la Juventud, ahora pasa a ser director del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. Rafael, además de ministro de la Juventud, tuvo experiencia como director del Instituto de San Luis, creo que así se llama el técnico de San Luis, donde ejerció también funciones a principio del gobierno de Luis Abinader, y que el Instituto Tecnológico Comunitario, que es el que está en San Luis, que por lo regular se conoce popularmente como este Instituto de San Luis. Estos son los que el presidente de manera formal emitió en el día de ayer. Y también está Sigmund Freud,
quien ahora es el nuevo ministro de Administración Pública. Nuevo ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, quien estaba como director de la Dirección de Alianza Público-Privada. Ahora pasa a ser ministro de Administración Pública. Sigmund es un abogado, representante del PRM, también ante la Junta o delegado, si mal no recuerdo, la función, es decir, que ahora pasa a Administración Pública. Y de Administración Pública, entonces, el señor Darío Castillo, quien, no tenemos la foto de Darío, oh, wow, pensé que, déjame ver en el tuit del presidente, y creo que no, efectivamente, el presidente no colocó la imagen de Darío Castillo en sus tuits, pero sí me permito buscar el decreto porque también hay otras personas figurando en ese decreto emitido por el Poder Ejecutivo en el día de ayer, que es Darío Castillo, quien era el ministro de Administración Pública, ahora pasa a la dirección, a la retomada Comisión de Reforma del Estado Dominicano. Darío es un funcionario con amplia experiencia en las funciones públicas y pasa, y creo que escuché en la mañana Altagracia Salazar decir que Darío fue una de las personas que elaboró un proyecto para el tema de reforma del Estado en 2020, es decir, que también está vinculado a ese proceso de reforma del Estado donde se procuran reducir instituciones o unificarlas. Hay que ver porque esa dependencia había sido derogada y ahora el presidente de la República pues lo ha retornado. Usted lo ha retomado. Están viendo en pantalla a Darío Castillo, que es Tomás Darío Castillo, pero todo el mundo lo conoce como Darío Castillo, quien asume esas funciones. También el presidente nombró un viceministro en administración, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, y en el Ministerio de Relaciones Exteriores también nombró una consejera interna del ministerio, pero esas funciones las va a asumir a partir del 16 de agosto. El señor Marte Piantini, quien era director de la Junta de Aviación Civil, pasará a como cónsul general de la República Dominicana en España. Creo ahora no recuerdo qué país, en qué ciudad. Déjenme buscar aquí en el tuit de la presidencia, perdónenme mientras busco en el teléfono, pero para abrir el tuit de manera puntual y así poder informarles exactamente dónde irán en esas funciones. Aquí lo tengo. Marte Piantini. Ay, 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 ¿dónde está? Aquí estoy leyendo, señores. Denme un momentito que estamos en vivo. Bueno, acá no lo encuentro. Sé que está como cónsul general en España, y también hay otro nombrado como cónsul general en Milán, Italia, que esas funciones también van a comenzar a partir del 16 de agosto. Estas fueron, digamos, hasta el momento las informaciones que dio la presidencia o el presidente Luis Abinader a través de sus tweets, y que dijo que continuará haciéndolos. Pensábamos que era anoche, pero no terminó de hacer anoche, sino que se espera que en el día de hoy entonces continúe la notificación de esos decretos, algunos de manera inmediata y otros que las funciones comenzarán a partir del 16 de agosto. Con estas informaciones, señor director, hacemos nuestra siguiente pausa y al regreso entonces el contenido del programa, o más contenido del programa.